Señor secretario José Antonio Mid Curibereña, compañeras y compañeros, seguramente ustedes recordarán que hace 3 años se realizó un intenso proceso de reflexión sobre la iniciativa de del Ejecutivo Federal que tenía que ver con la reforma hacendaria. Como parte de este proceso democrático, participaron en esta consulta y en estos trabajos expertos y voces distintas de la sociedad. Pero, ¿sobre qué se reflexionó? Al tiempo, tendríamos que comentarlo. Se reflexionó sobre la capacidad financiera del Estado mexicano, porque en México teníamos un tamaño de economía menor en 40% a lo que se observaba para el promedio de las economías de América Latina. Se observó que dependíamos en forma excesiva de los ingresos asociados a los hidrocarburos, al punto de que de cada peso, 40 centavos provenían de ingresos petroleros. Se observó también que la base de contribuyentes era estrecha en relación a lo que debía ser el tamaño de la población económicamente activa, y la informalidad era sumamente elevada. El pago de los impuestos era muy complicado, era mucho más difícil para quienes tenían empresas pequeñas con capacidad administrativa limitada, y por eso se decidió hacer una reforma de gran calado. Ustedes la conocen, ustedes saben que se hicieron 6 cambios a 6 leyes, que se emitió una nueva ley, que se modificaron y se abrogaron dos de ellas, pero especialmente me quiero referir a esa línea conductora que hay entre la reforma hacendaria y la reforma energética. Este que es un proceso, un elemento de sinergia con la reforma hacendaria, nos permite hablar aquí y hacer las preguntas pertinentes sobre un tema que les preocupa mucho a los ciudadanos: ¿qué va a pasar con el asunto de la gasolina y de sus derivados, o los combustibles, o como le llaman los ciudadanos? La flexibilización del mercado de los combustibles. Este era en esos momentos un mercado atípico. En una economía moderna y abierta a la competencia, como debe ser la nuestra, y por eso se aprobó la flexibilización de manera gradual y de manera ordenada. Por demasiado tiempo, los precios de las gasolinas y el diésel en nuestro país fueron fijados de manera poco clara y como una decisión administrativa de algún funcionario. La única certeza que teníamos era que, sin importar lo que pasaba, los precios internacionales del crudo o lo que sea y los costos del suministro, estos precios aumentaban mes a mes. Ahora, viendo hacia adelante, nuestro objetivo debe ser que las gasolinas sean un bien como cualquier otro en México. Un país verdaderamente petrolero no es el que tiene artificialmente bajos precios de gasolina, sino uno que utiliza sabiamente la riqueza de sus recursos naturales para invertirle en el crecimiento del futuro y el bienestar del presente. Por eso me permito preguntarle al señor secretario cuáles han sido los principales impactos de la reforma hacendaria. ¿Se logró incrementar la capacidad financiera del Estado mexicano? Concluya, diputada. Lo haré enseguida, señor presidente. Le ruego me permita unos segundos. Se redujo la dependencia de los ingresos petroleros, se aumentó la progresividad del sistema hacendario, se avanzó en términos de simplificación del pago de los impuestos, y la pregunta más importante y más difícil, porque al tiempo todos sabremos de su veracidad, si ello implica la flexibilización de la que hablamos, implica que los precios de la gasolina y el diésel
vayan a aumentar el próximo año. Muchas gracias. Gracias, diputada. Para responder, el secretario Meade. Muchas gracias a la diputada Sherman por su intervención. La agenda tributaria es casi siempre una agenda inacabada. Este país permanentemente se ha debatido respecto de cómo y qué características debe tener una reforma hacendaria. Si regresa uno no solamente a los debates que plantea la diputada Sherman, sino incluso en el tiempo, una reforma hacendaria se decía debía tener diferentes características. Primero, nos tenía que ayudar a despetrolizar la economía. Segundo, tenía que ampliar la base. Tercero, tenía que simplificar. Si hoy hacemos una evaluación a 3 años distancia de cada uno de estos elementos para ponderar la reforma hacendaria en sus méritos, ¿qué es lo que tendríamos que concluir? Primero, ¿crecieron o no los ingresos tributarios? Sin duda. Del 2014 el 11%, 2015 el 27.2%, mayor crecimiento en 25 años. Como porcentaje del PIB, pasamos de 8.4 en 2012 a 10.5 en el 14, a 13% poquito más en el 2015. 2/3 partes de la dependencia de las finanzas públicas del petróleo se suplieron con ingresos tributarios. En este paquete y en el año anterior, toda la caída de los ingresos tributarios, toda la caída de los ingresos petroleros, se ve suplida por los ingresos tributarios. Y está bien balanceada entre impuestos. Creció la recaudación en renta, creció la recaudación en IVA, creció la recaudación en IEPS. Desde esa perspectiva, sin duda, hoy nuestro esquema de ingresos del sector público es más sano. Descansan más en tributarios y menos en petroleros. Descansan de forma más armónica en renta y en IVA de lo que descansaban antes. Nos dan tranquilidad frente a ese entorno difícil que estamos viendo en el mercado petrolero y en el mundo. ¿Qué impacto tuvieron? La inflación en el 13 fue del 4, la del 14 entrando en vigor la reforma energética del 4.1, la brecha de inflación en consecuencia solamente del 0.1. La inversión creció 2.3 en el 14, 3.8 en el 15. El empleo formal creció 4.3% en el 14, 3.7% en el 15. Las ventas al menudeo crecieron también, 2.7 en el 14, 5.1 en el 15. ¿Qué tendríamos pues que concluir? Que la reforma tributaria, la reforma hacendaria, nos dio fortaleza en ingreso público, mejoró su calidad, no generó distorsiones, no impactó la inversión, no impactó el consumo y no impactó el empleo. Y por lo tanto, esa reforma hoy nos permite voltear a ver al mundo y que el mundo nos voltee a ver como un país que está haciendo la tarea en materia tributaria y que se está preparando frente a un entorno en el de la tecnología. La evolución de la demanda y la oferta de recursos petroleros conspiran todos para que los países que, como el nuestro, dependían de una renta petrolera, pasen enormes dificultades. De entre todos ellos, es México el que ha salido mejor sorteado. De entre todos ellos, es México el que tiene más capacidad de enfrentar el reto y lo es en buena medida con cargo a esa reforma hacendaria. Plantea la diputada Sherman el objetivo último de lo que queremos hacer en el mercado de combustibles, que es mover a la gasolina a que sea un bien más en la economía, un bien cuyo precio no dependa de la política política y un bien cuyo precio no dependa de la política tributaria. El planteamiento es, en México como en el resto del mundo, dejemos fijo el impuesto. Y quiero ser ahí absolutamente claro, no se plantea ni directa ni indirectamente, ni abiertamente ni de forma escondida, un cambio en el IEPS de gasolina. El IEPS habrá de mantenerse fijo en sus términos y la gasolina habrá de seguir la suerte que juegue la oferta y la demanda. Habremos de vivir en un mundo, en un México, en donde cuando la gasolina baje, baje en México y cuando la gasolina suba, suba en México. Habremos de desligar en lo absoluto la definición del precio de la gasolina, no solamente de una decisión burocrática, sino desligarla también de nuestra política tributaria. Pero para hacerlo, tenemos que estar ciertos de que hay condiciones de competencia.
de que esta política de flexibilización no se prestará a abusos. Y por ello estamos planteando que el ritmo de la flexibilización lo determinen los especialistas, los técnicos, la CRE y la COFESE, que ambos nos digan dónde sí y dónde no, dónde flexibilizamos y dónde seguimos regulando, para que esta decisión importante y fundamental para el país no gravite por razones de abuso en contra de los ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario Meade. Para hacer los comentarios correspondientes, tiene el uso de la tribuna hasta por 3 minutos la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del PRI. Permítame, diputada, permítame, me parece que no hay sonido en el micrófono. Señor secretario, adelante, diputada. Sea usted bienvenido a esta su casa, la Cámara de Diputados, a esta su familia, el Grupo Parlamentario del PRI lo recibe con gusto, con cariño. Qué bueno que viene a aclararnos varios puntos. El tema del aumento de la recaudación no solo se debe al IEPS de la gasolina. Lo cierto es que la reforma hacendaria logró aumentar el número de contribuyentes y el régimen de incorporación fiscal ha funcionado. Esta reforma hacendaria promovió cambios en prácticamente toda la estructura impositiva del país con el fin de dotar de un mayor equilibrio a nuestro marco fiscal, y esto se refleja en toda la evaluación de recaudación de los distintos impuestos. En 2012 a 2015, por poner un ejemplo, la recaudación del ISR incrementó en un porcentaje real de un 48.5%. ¿Qué hubiera sucedido de no haberse aprobado esta reforma hacendaria con los precios de barril de petróleo que tenemos actualmente? Eso no es todo. Al mes de julio de 2016, la recaudación del ISR mostró un aumento real anual de un 12.4%, por lo que se espera que para el cierre de este año nos ubiquemos en un equivalente de 7% del PIB, y este va a ser un nuevo máximo histórico. Cosas que no se pudieron hacer en administraciones anteriores y que ahora se recriminan. Si pasamos a evaluar el tema del IVA, del 2012 al 2015 tuvo un crecimiento real del 11.6%, que es un 0.2% del PIB. Y a lo que va el 2016, este impuesto continúa creciendo. Ya vamos al 7.2% real. Lo cierto es que la recaudación del IEPS no petrolero también ha contribuido a fortalecer la captación tributaria. De 2012 a 2015, esta recaudación ha incrementado en 68.4% real, un aumento de 3% del PIB. Respecto al 2013, este aumento ya va en el 59.1% real. Esto es muy importante. Queremos decirle, señor secretario, que el Grupo Parlamentario del PRI estamos para apoyar este paquete económico, estamos para respaldarlo a usted en esta negociación, porque estamos para respaldar los intereses de la nación. Nosotros no entendemos y no concebimos cómo hay quien viene y se queja del déficit que tiene el país, pero viene aquí a pedir que se suban prácticamente todos los fondos en el presupuesto. No tiene ninguna lógica. La lógica tiene que ser una lógica de responsabilidad, una lógica de ajuste al gasto.
y por eso celebramos que el paquete económico que usted trajo el 8 de septiembre pasado sea un paquete que esté pensando en la expectativa de los futuros del país, en la expectativa de las calificaciones internacionales del país, para que sigamos siendo un país seguro para la inversión financiera, para que sigamos siendo un país estable. Estamos orgullosos de la responsabilidad con la que se entrega este país este paquete económico, y por eso en el Grupo Parlamentario del PRI lo vamos a defender y lo vamos a respaldar. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputada Anaya Mota.